today. Well, today is Monday, the 6th of July. Yes, next class will be our last, class before holidays. Yes, and then winter holidays. Yes, okay. Well, today we are going to check pages from the activity book. Yes, 56, 57, 58, and 59. You have to send me the CV. Yes, para hoy era el CV, ya me habrás enviado. And we're going to do revision on Unit 7, yes? Acordate que hay dos archivos, uno de writing y el otro de grammar, yes? Shall we go to the pages, yes? Okay, 56, 57, yes? 58 and 59, yes? Is it clear? Good. How are you today? Fine? I hope you are fine, yes? And happy, of course, yes? Good. Yes, okay, exercise 1, 4, and 5 from page 56. Are you there? Promotion, salary, colleagues, opportunity con doble P, pension and training. Yes, okay. Les envié a todos. Yes, a todos les envié las correcciones de los videos y de los brainstorming. Yes, okay. Ahí voy a ir a esto también. Yes, wait a minute. Param, param. Benicio. Comienzo. Benicio asked when he would see. Cuando vos querés decir, antes de seguir corrigiendo, voy a hacer lo de brainstorming, ¿sí? Del video 3 minutes y de las unidades 5 y 6. Vendría a ser, de chapter 5 y 6. Benicio, cuando vos querés decir, le preguntó cuándo iría, vos estás hablando en pasado. Entonces vas a usar ahí. He asked when he would see. Él le preguntó cuándo él vería o cuándo él iría. He asked when he would come. Yes, okay. Would. Yes, would. Porque vos tenés que usar un will en el futuro. Y esto sería para hacer un futuro en el pasado. Porque vos le preguntó cuándo iría. Yes, más infinitivo. When he would go. Yes, is it clear? Mia. Las ideas principales. Está más completo este, pero ya se pasó de completo, ¿sí? Ideas principales. Un brainstorming tiene que tener ideas principales. Ojo. Máximo, tenés que organizar las ideas, leer la historia. Ojo con el tema de googlear y poner ideas principales de The Turn of the Screw. Porque se nota totalmente, ¿sí? Cuando están diciendo algo que no están en los chapters. Así que lean los chapters y hagan los brainstorming. Esto, lo de este año, es todo mucho a conciencia. Yo ahora, cuando manden los report cards, voy a mandar una leyenda abajo de lo que voy a enviar que dice, por favor, hablar durante las vacaciones sobre el tema de mirar los videos a conciencia. Quien no mira los videos se está rateando de la clase. Es simple y liso. ¿Está? Quiere decir, no mirar los videos, no estás viniendo a las clases. Porque los videos son la asistencia a la clase. Y se nota después en el writing, se nota después en, en la grammar, se nota después en el speaking. ¿Sí? Entonces, no mirar videos significa estar ausente en la clase. Así que, este año van a triunfar las personas que son conscientes. El que no es consciente, el que no es responsable, bon voyage. ¿Bien? ¿Ok? Vamos a poner acá, yo había explicado siempre, esto ya lo saben ustedes, The Turn, vuelvo a explicar. The Turn, aparte, se le piden cosas
Y hay personas que, hay alumnos que totalmente se nota que no están mirando las clases a conciencia porque mandan cualquier cosa. Y ahí uno se da cuenta, no, pues estas no son las directrices que yo di en la clase. El que vio la clase sabe totalmente, banana, pera, manzana. Banana, pera, manzana. ¿Bien? ¿Yeah? Ok. ¿Yes? Banana, pera, manzana. ¿Yes? The turn of the screw. Entonces voy a poner ahí. Y esto se tiene que. Acá va a ir Quint. Quint, la pronunciación. Peter Quint. Flora. Miles. Se van a unir Flora and Miles. ¿Por qué? Porque son. Brothers and sisters. Y le escribís acá. Brothers, sisters. Brothers, sisters. ¿Yes? ¿Está? Después está the servant. ¿Yes? Mrs. Bruce y todos los personajes. Los dos que son amantes, le pones abajo lovers, lovers. ¿Yes? Entonces, de una u otra manera, tenemos que poner cómo se unen. ¿Yes? Flora and Miles. ¿Yes? Wanted to be with dos flechas para cada uno de los dos. ¿Está? Entonces, todas las, no es que tengo que poner bubbles, burbujas que están no unidas. Hay algunas que no se unen porque no tienen que ver, pero en realidad todos los personajes en alguna parte de la historia tienen que ver uno con el otro, ¿se entienden? Y para eso son las bubbles. Esto es lo que pedí, Cami. Muy bien, toda la presentación de la foto de atrás y eso todo. Pero esto es lo que yo pido siempre y pedí desde la primera clase cuando hacemos un brainstorming. Esto es third year, quiere decir que vos desde second grade sabés hacer brainstorming. Second grade, third grade, second year, third year. ¿Está? Entonces, hacer las cosas a conciencia. Y debajo de strange, debajo de cada uno le pones nice, beautiful, yes, okay. Said dreadful words, yes, was in the lake, yes. Y ahí tienes que ponerle todos los verbos que vas a. La idea es que yo no puedo ir a la casa de ustedes y no leas, no leas, no leas. También se nota la gente que está leyendo del papel. ¿Sí? Ustedes no están practicando como los periodistas que tienen el telediario que tienen atrás y que van leyendo eso. Nosotros, yo lo que quiero calificar es la fluency de cada alumno. Entonces, si el alumno hace el brainstorming exitoso, muy bien Rodri, tu brainstorming, tienes muy buena capacidad para resumir, pero no lean, estúdienselo, porque ¿de qué vale que yo venga y lea? El 9 de julio de 1800, no. Se declaró, y yo leo de mi cuadradito ahí, no va. Entonces, la idea es que uno se estudie, ok. Entonces decís, in chapter 5 and chapter 6, yes, Mr. Queen, yes, there is a strange man, he appeared through a door, yes, ok. Flora and Miles, ok, well, Miles, yes, is very strange, yes, the lady, I don't remember her name, yes, the governess, yes, okay, because you have the main characters, yes, esto preparé para ahora, okay, esto lo vamos a hacer acá también, tenemos Miss Jessel, the governess, Peter Quint, Flora, Mrs. Bruce, yes, Mrs. Bruce, yes, Miles, yes. Entonces, cada uno de esos personajes, ¿qué pasa? Well, she wanted to write a letter, yes. She wanted to quit, yes. She was afraid, but she wanted to protect the children, yes. Quint and blah, blah, blah were lovers, yes. ¿Es clear? Entonces, si uno organiza bien la idea del brainstorming, ya vas a ver la historia y no tiene que estar leyendo de un papel. ¿Está? Entonces,
Cada vez yo apunto a que sean honestos y que vivan la historia. Entonces, primero estudiate la historia. No es difícil, pero tenés que requiere un poco de estudio y de esfuerzo. Si ustedes no hacen el esfuerzo por ustedes mismos, no van a poder. Este va a ser el año para las... Van a triunfar todas las personas que sean responsables, ¿sí? Que hagan al pie de la letra lo que yo les voy pidiendo en cada clase. La persona que no mire la clase a conciencia no va a llegar con los contenidos. Yo ya les dije a los papás y voy a mandar una leyenda abajo de la libreta otra vez, ¿está? Porque mandan a veces cosas en los escritos que, hello, ni se dio por enterado que yo expliqué cómo hacer un currículum. ¿Se entiende? Entonces, por favor, a conciencia. Digo currículum como cualquiera de los otros writings que expliqué. O mismo, así mismo, el brainstorming. Yes, I have already explained the brainstorming. Y sigue habiendo brainstorming que no tiene nada que ver con lo que yo pido. ¿Está? Entonces, ahí me doy cuenta. Entonces, cada alumno tiene que ser esta... Vacaciones van a servir para que seas honesto vos en tu casa con tu familia. Porque yo me puedo hacer cargo de mi responsabilidad, que es preparar día a día las clases, preparar los contenidos, preparar las evaluaciones, corregir en tiempo y forma. A no ser que yo esté enferma, no les van a llegar a ustedes las correcciones. Pero todo les llega, ¿sí? Entonces, cada uno se tiene que hacer responsable. No me hagan responsable la gente que no estudia, que no prende la clase, que no ve la clase, de las cosas de ustedes. Porque va a llegar un momento que se hace una bola muy gigante, no veo nada, y la primera culpable, la teacher da mal la clase, no le entiendo nada lo que dijo. Acá no hay, es la misma clase que yo les daría a ustedes si estuviesen acá en clase, la estoy dando en el vídeo, la misma clase. ¿Sí? Pueden preguntar, pueden mandarme mensajes, todo lo que ustedes quieran. Pero tiene que haber responsabilidad del alumno. Si el alumno no es responsable, el alumno irresponsable este año va a ser lo mismo que todos los otros años, pero nada más que este año menos todavía. ¿Sí? ¿Está? No se mientan ustedes mismos. Miren la clase. Bueno, está. Dani, weakness, ¿yes? Maldad, ¿yes? Eso nos lleva al de adelante. No solo Dani, yo explico ejercicios puntuales de cada persona, pero ese error le sirve a otros también, ¿está? Weakness, no, yo creo que era también Rodri, me parece. Bueno, a ver. Bueno, fíjense. Jesse's lover. Ahí tenés que usar el posesivo porque es el amante de Jesse. ¿Yes? Y quiero que me hagas esto, Dani. Nada que ver el brainstorming. Está bien la organización de ideas, todo, pero hablamos de brainstorming en vowels, como pidió la teacher. ¿Yes, Guille? El pasado de must, Guille y muchos más, porque esto necesita, él tenía que, voy a usar, he musted, no puedo poner, had to, ¿está? El pasado de must, cuando quiere decir tenía que, va a ser had to más, el verbo en infinitivo, obviamente. ¿Yes? ¿Ok? Guille, bueno, es Maxi, en blanco estaba, no sé qué tenía. ¿Yes? Ok. Meet somebody, yes, meet somebody, Rodri, no te olvides más eso, meet somebody, no es meet with, sino meet y le pones directamente el sujeto, ¿está? Benicio, screw la pronunciación, esto es del video, this is from the video, screw, the turn of the screw, yes, ok, strange things, yes, ok, después te escribí los otros. So, Queen. Ojo con los verbos en pasado, Benicio, la pronunciación, ¿eh? Children. Benicio, it's not the first time that I correct this. ¿Yes? Children is plural. Y vos me decís de children's. No le agregue la S. Don't add the S. Because children is already plural. ¿Yes? Child, a child is singular. I have two children. ¿Yes? Ok. Arrived. Benicio, repetition. Where. ¿Yes? So Flora, no so to Flora, so fulanita de tal. Dani, lo mismo, children y child, one child, children, disappeared, Dani, listened, went to,
No me pongan go, porque están contando la historia en pasado. Entonces, a todas esas cosas, antes de prender el record, tenés que, bueno, verbos en pasado, centrarte, no hacer un trabajo por presentar nomás y hacer toda la bartola, ¿sí? Ok, good. Dangerous, Flora saw, fulanita, yes, man, men, ojo de pronunciation a toda la clase, en general, man is plural, is singular, men is plural, yes. También lo mismo, Dani, con lo que le expliqué al inicio, the weakness no va, weakness, yes, ok, lo mismo. No, a Dani era que le expliqué, pero sale otra vez en el, lo mismo que tenés en el escrito, va a ser el refresco de lo que es el escrito, después se refleja en el oral, ¿sí? Si está bajo el escrito, está un desastre el oral, generally, ok. Wrote a letter, couldn't send the letter, yes. Jesus lover. Gise, repetition, suddenly, muy bien la pronunciación, la presentación siempre, Gise. Suddenly, walked, quint, wicked, asked, Jesse, yes. Listened to, screamed, y el pasado de más, had to. Josefina, evening, letter, couldn't, naughty, went to, look at mice, yes, or looked at mice, yes. Maxi está flojísimo, Organización de ideas, verbos, metes cosas que por ahí no están en la historia, así que ojo, 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 ¿sí? A organizar las ideas, a ponerse las pilas, yes. Está explicado otra vez el brainstorming. Rodri, a strange thing. A strange thing. Porque no sé qué me quieres decir stranger. También vos, no es stranger things, ¿eh? Strange, porque era una cosa extraña que querían decir ustedes en este caso. ¿Yes? ¿Ok? Came, Rodri, disappeared, a threat. ¿Yes? Ok. Dicho lo dicho, ya está todo esto, está corregido. Ya van a ser súper exitosos. La idea es que vaya mejorando, ¿no? Ok, sigo de vuelta. No te olvides de lo que pedía que hagan a conciencia. Todas las palabras, esto subrayado también en el acti. Cada vez que vos veas un cuadro que tiene make and do, que esto es lo que yo me voy a dar cuenta si vos estuviste estudiando hoy en la revisión, porque si vos estuviste poniendo las palabras en el cuaderno que te dije que organices de la A a la Z, obviamente que te vas a recordar más el vocabulario porque lo estás trabajando. Is it clear? Bueno, ok. Promotion, salary, colleagues, 4 opportunities, 5 pension and 6 training. Exercise 4. Todas las palabritas que van con make y todas las palabritas que van con do. Atención a eso en la prueba. Make a call. Yo no puedo decir do a call. Make a call. Make a mistake. Make a noise. Make coffee. Make dinner. Make money. Make your bed. Do a job, business, housework, well, and work. Is it clear? Good. Number 5. Eso te tenés que acordar. Hay algunas como, por ejemplo, make dinner, make noise, que ya uno se las sabe de los años que viene en inglés. Pero hay otras que te las tenés que estudiar. Yeah? Do a job, do business, do housework, do well. Did you do well in your test? Okay. Do work. Yes. Number 5. Money, make, 2. Make a noise, 3. Do housework, 4. Do well, 5. Make coffee, 6. Make your bed, 7. Make a call, do job, 8. Let's go to page 57. Exercise 1. Stuff, también las palabras subrayadas. Stuff, description, provide, essential, position, apply, contact details, CV, contact details, CV. Is it clear? Good. So let's go to page 58. 1. Nationality. 2. Date of birth. 3. Address. 4. Education. 5. Work experience. 6. Skills. 7. Interests. And 8. Reference. Una cosa que expliqué cuando expliqué y proyecté el CV, y también lo tienen en el ejemplo del libro, del activity book, hay ejemplos por todas partes, es que tiene que poner una foto el que manda el CV. Entonces, ojo que vi, estuve
estuve mirando algunos que ya enviaron, no tiene foto. Ah, dije, pero yo no sé cómo poner una foto mía ahí. Dibujale, ¿sí? Porque yo me voy a dar cuenta si vos entendiste lo que yo expliqué. Porque si no, me quedan dudas de que estés prestando sumamente atención a lo que yo estoy dando en clase. Así que, pay attention there. Yes, okay. Number one, nationality. Number two, date of birth. Todas estas cosas son importantes en un CV. Nationality, date of birth. Three, address. Four, education. Five, work experience, la experiencia laboral. Six, skills. Yes, ¿en qué sos bueno? ¿Qué skills tenés? Language, fluent in English, written and oral. Yes, okay. Computing, Word, Excel. Interests, your interests and reference. Who can I call to ask for a reference about you? Is it clear? So, pay attention, because today in the revision you have to write your CV. Is it clear? Good. Page 59, page 58, exercise 2, 2A and 2B. Taught, 2, advised, 3, designed, 4, welcomed. Again, otra vez, más palabritas del vocabulario en tu cuaderno de la A a la Z. 5, look after, 6, managed, 7, sold. 8, translated, 9, played, 10, assisted. Yes, 2B. 1, studying geography at university. 2, learning English at language school. Hobbies and interests. 3, played in 2 football teams. 4, played the saxophone. Work experience. 5, worked in a cafe at weekends. 6, managed a group of teenagers on a summer camp. Yes, okay. Todas estas cositas te van entrenando a vos para cuando llegues a la parte, when you arrive to the revision or the test, you know how to write a CV. But if it is the first time, porque hay gente que está haciendo esto, no está mirando las clases y va directamente y lo único que presenta, por lo que me han comentado algunos papás, en los trabajitos, no vayan a decir cosas que no están en el proyecto de cómo yo estoy manejando estas clases. Así que atención. Lo único que están presentando son los trabajos que mando. No, hoy no mandó la teacher Ruth video. Todas las clases desde que empezamos marzo, no ha faltado ningún video. Están todas las clases. Entonces, hablo por ustedes que no están haciendo lo que tengan que hacer. No digo por todos los alumnos, digo por algunos. Porque no manchen el trabajo que hace la teacher, porque yo estoy trabajando seriamente. Todos los videos desde que comenzamos en marzo, no sé que sea día feriado, que no hay videos, es el único día que no hay videos. El resto, todos los videos se mandaron. Y si no se mandan, se manda un WhatsApp, porque supónganse que yo a lo mejor me enferme, espero que no pase, pero no me ha pasado desde que, gracias a Dios, desde que comenzaron las clases hasta acá, están todos los videos en el Classroom. Todos tienen una larga duración porque está la clase completa, a no ser que sea la clase que es un poco más corta, que es la parte de revision o análisis de mistakes o video class, las únicas. Pero el resto están todas las clases y solamente mandan, dicen en casa que son los trabajos que mando al Classroom. No, acá hay trabajos de pages del Classroom que se hacen a la par de la clase, hay trabajos de tarea del activity book, más lo extra que se manda al work, al Classroom, que son revisions, video, oral tasks, para evaluarte la parte oral, y los writings. Todo eso está en el Classroom. Así que las vacaciones de julio van a servir para que cada alumno, el que no está trabajando a conciencia, empiece a trabajar a conciencia. Y no diga una cosa que no es sobre mi trabajo. Porque es muy fácil echarle la culpa al otro para sacarme el muerto de encima. ¿Está? Yes? So, organize yourself. Están todas las clases en el Classroom. Están todos los trabajos y acá hay mucho trabajo. El alumno, como digo, este año va a ser exitoso. Este año es decisivo y muy importante. Los que van a triunfar son la gente que son responsables.
La gente que no se organiza, que no son responsables, ¿sí? No van a llegar al final. ¿Se entiende? Muchas gracias. Bueno, let's go to page 59. Yes, page 59. Yeah. Ya van a descansar, vienen las vacaciones. Igual, no te olvides de comprar el cuadernillo, ¿sí? A ver, una cosa que quiero encargar, por favor, es la siguiente. Se mandó una nota de la semana pasada de dónde tienen que adquirir el cuadernillo y la tapa del cuadernillo. A ver, la nota y la tapa. Ustedes están en el classroom, porque yo me imagino que no hay un papá que entra a controlar al alumno. El alumno tiene que ser responsable y decirle, papá, en tal lugar, mamá, en algún momento hablan con los papás a la noche, a la siesta, cuando nos juntamos a comer, qué sé yo. Mamá, papá, la teacher mandó un comunicado, porque yo mandé al classroom, al grupo de padres, pero la carátula no mandé al grupo de padres porque confío en que mis alumnos van a comentar a los papás. ¿Sí? Y después hay mamás que sí o sí entran a controlarle todo a los hijos porque los hijos son muy irresponsables. Que esa no es la idea. La idea es que vos seas responsable porque hay papás que se están acercando a la fotocopiadora y no saben ni lo que tienen que comprar. Entonces a mí me da súper mega archi pena por los padres que están yendo al lugar y no saben nada de lo que hay que comprar. ¿Pero por qué? ¿Porque yo soy irresponsable y no mandé nada? No. No way. La teacher Ruth mandó todo al classroom. A los papás les mandé, por favor, comprar las notitas. Pero en el classroom mandé el mapa, mandé la carátula y la dirección con mapa de Google Earth y todo. Entonces, no me hagan quedar mal ustedes a mí, porque yo mando todo eso. Y me da pena por los papás que tienen que ir a van y compran y me llaman, Ruth, ¿dónde es la librería? Este chico, mi alumno, no le mostró nada al padre. No le mostró la nota que dice la dirección, no le mostró el Google, no le compartió, porque tienen que compartir nomás. Para eso está la tecnología. ¿Sí? No le compartió el Google Map al padre, ni le compartió la carátula, porque les mandé con carátula para que los papás o las mamás que son los que van, ¿sí? Yo a mi hijo, no sé. Le encierro por 5 días más o menos, de castigo, sin celular, sin nada. Porque no pueden hacerle eso a los papás, ¿sí? Se supone que el hijo tiene que tener piedad del padre, el hijo o la hija, ¿sí? Entonces a mí me da mucha pena cuando me llaman los papás y no saben nada. Ya están en el lugar y no saben nada. Entonces, ¿para qué mando? Para que el alumno se comunique con el padre, ¿sí? Entonces, por favor, sean responsables y muestren a los papás las cosas que yo les mande para mejor guía, para que tengan todas las herramientas. Yo no los dejo nunca en banda. Entonces, por favor, tener consideración por los papás y las mamás. ¿Está? Bueno, muy bien. Digo porque la semana pasada, mortal. ¿Yes? Ok. Bueno, number one. Los que son responsables ni se sientan aludidos por lo que yo estoy diciendo. Lastimosamente se tienen que escuchar la charla, pero bueno, yo supongo que siempre les hablo como para que les entre por alguna parte, que no entre por acá y salga por acá, ¿sí? Que se concientice el alumno, porque me interesa, porque si no, ya saben. Number one, page 59, number one, librarian, actor, todos los sufijos que ponemos al final, ¿sí? Prefijos al comienzo, para formar professions. Actor, 3. Musician, 4. Photographer, 5. Accountant, 6. Writer, 7. Electrician, 8. Receptionist, 9. Employee, employer, 10. Manager, 11. Student, and 12. Painter. 1. Cross, 2. Tick, 3. Cross, 4. Cross, 5. Tick, 6. Tick, 7, tick, 8, cross, 9, tick, 10, cross, 11, tick, and 12, tick. 3, waiter. Todo esto tiene que estar en el cuaderno de la A a la Z, ¿yes? Waitress, artist, 3, bank manager,
4, geologist, repetition at home, always. Geology student, 5, ballet dancer, 6, pianist, 5, exercise 5. CB, 1, 2, do, 3, 1, 4, BSC, 5, on, 6, x-ray, yo, quedaba armado la palabra cowboy. Listo, te dejo libre. Ahora a ser exitosos en la parte de el writing y todo lo que sea grammar. Yes. Okay, well, what you are going to do there, yes, obvio que vos vas a tener tu material. You want to apply for the position of a shop assistant at an important shopping center. Write your CV to apply for the position, okay? Este espacio, ¿para qué va a ser? Para tu foto, yes? Acá te dejo, yo te lo puse así, curriculum vitae. Yes, y vos lo vas a organizar con y acá me voy a dar cuenta si es que estuviste prestando atención a la presentación del currículum que yo di, a los ejemplos que están en el book y en el activity book, y vas a armar tu propio curriculum vitae. Remember, you want to apply for the position of a shop assistant at an important shopping center. Okay? Yes, so this is the writing. Yes, and then you have the grammar part. Yes, okay. Revision. Voy a agrandarle un poco más, chicos. There we are. Complete the conversation with these prepositions. And you have at, in. El primero is already done. Yes, are you still at the office? And then you have outside, on, out. Ojo, fíjate el verbo, si es una preposición de movimiento, todo lo que estuvimos dando en esta unidad. Okay, to complete this, read and understand the sentence and then complete. Then circle the correct option, more prepositions. Then complete the sentence with present perfect. Ojo acá, have o has más la tercera columna que sería el past participle. Ya sabemos cuando usamos con has y cuáles son las que van con have. Okay, good. Put these words in the phrases, yes, in the correct column, since and for. Acordate que vos ya sabes todo. Lo único que te toma acá va a ser since and for. Vos ya sabes just, already, yet, okay? Then complete the sentences with present perfect or past. Acordate, past es una acción que ya terminó. And present perfect comienza en el pasado, pero puede seguir hasta acá. I have studied for 3 hours. Bueno, sabes si terminé o no, ¿sí? Porque te dije for 3 hours. He estudiado por 3 horas. Puede ser que todavía esté estudiando. ¿Se entiende? Yes. And if I say I studied, estudié por 3 horas. Yes. Is it clear? Así que atención. Fíjense adverbios que me den la pista. Yes. Okay. A clue. Complete the sentence. Well, here. Choose the correct option, A, B, or C. Remember to circle the option and write the option in the space. Circle the option and write in the space.
Esto es lo que me refiero. Que yo digo, circle the object and write in the space, y después me encuentro con un montón de tests, o con algunos tests, mejor dicho, que no tienen eso. Si yo digo, banana, pera, manzana. Yes. Okay. Good. Is it clear? Right. Y terminamos. Choose the correct option. Al final de la revisión de tu curriculum vitae, atención, pay attention, at the end of the curriculum vitae, me vas a escribir las tres frutas, the three fruits I have mentioned many times. Yes? Okay? Is it clear? No melón sandía. The three fruits I have repeated many times in the class. Is it clear? Good luck. See you next class. Bye bye. Concentrate.